Hola, hoy iniciamos con la jornada de los 10 días de oración. Tengo aquí en mis manos este ejemplar que tú también lo tienes. Y el tema de hoy es Venciendo el Engaño. A principios del siglo XIV, un profesor de la Universidad de Praga descubrió los escritos de Juan Wycliffe y se convence que era importante hacer una reforma dentro de la iglesia. Estaba seguro que iban a ocurrir dos cosas. En primer lugar, que la única manera de hacer una reforma era exponer las verdades bíblicas. Y en segundo lugar, que la reforma iba a encontrar una gran oposición de parte de la iglesia romana. Es por ello que en el año de 1415, Juan Hus fue atado a un poste en Praga y quemado por su inquebrantable compromiso con la verdad. Quizá te preguntas, ¿es necesario ir tan lejos a causa de la verdad? Elena de Huay manifiesta que la obediencia, el servicio y la lealtad del amor es la verdadera señal del discipulado. Dios ha dado una tarea a su iglesia y es la de la predicación del Evangelio. El pueblo de Dios debe estar dispuesto a obedecer a este mandato y llevar el mensaje del tercer ángel a todo pueblo y a toda nación. Ahora, todos los que proclaman las verdades bíblicas deben entender que solo Cristo nos conduce a la verdadera obediencia. Es decir, que solo Jesús puede transformar vidas, cambiar corazones, restaurar y llevar al hombre a un verdadero arrepentimiento. Satanás intenta engañar, invalidando la ley de Dios y tergiversando el verdadero plan de salvación. Él aduce que con la muerte de Jesús, el ser humano se libera de la obligación de guardar los mandamientos y que la ley quedó abolida. Si la ley hubiera podido ser abolida, Cristo no habría necesitado morir. Es por ello que hoy te invito a que seas fiel a la palabra de Dios. Propone en tu corazón cada día ir a la presencia de Cristo y permitirle que te haga vencedor y obedientes a su ley. Solo la palabra de Dios puede mostrarnos con certeza lo que es verdad y lo que no lo es. Solo ella puede mantenernos en el camino correcto rumbo al hogar. Que Dios te bendiga.